Buenos días a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a nuestra tercera jornada de innovación investigativa de la Red ILA. Para nosotros y para el Grupo de Investigación Estudios de Género, Familia y Sociedad es un motivo de gran alegría poder juntarnos por tercer año consecutivo para trabajar los temas de investigación desde la red y poder compartir nuestras experiencias en dos días, este año, dos días de procesos de formación, para que desde los grupos de investigación, desde los estudiantes de pregrado, desde las facultades, docentes, podamos entre todos seguir construyendo conocimiento. Por tercer año consecutivo, nuestro grupo, con el apoyo, con la confianza y el aval de la Universidad Simón Bolívar, nos permitimos en un escenario propicio para el intercambio de saberes, el debate y la reflexión, mediante unas jornadas investigativas en las que se pretende analizar temas que nos convocan a todas las personas y que resultan fundamentales en el contexto de sociedades tan complejas como las nuestras. Esta vez nos reunimos en este escenario para abordar reflexiones académicas en torno a la educación, género y diversidad sexual con un enfoque de derechos. Con ello nos acompaña para estas jornadas la doctora Marbella Camacaro, doctora en Ciencias Sociales con mención en Salud y Sociedad de la Universidad de Carabobo, Venezuela, directora general de la Unidad de Investigación y Estudios de Género Bella Carla Girón Camacaro, la doctora Magdimar León Torrealba, psicóloga, directora ejecutiva de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa, ABESA, docente de la Universidad Central de Venezuela. Al doctor Francisco Vázquez García, doctor en Filosofía y Letras, catedrático de la Universidad de Cádiz, vicepresidente de Investigación e Información del Centro Iberoamericano de Estudios sobre Sexualidades, CIES. La doctora Leonora Costa Bustamante, doctora en Filología Inglesa, directora del Departamento de Filología Inglesa y Francesa de la Universidad de Cádiz. La doctora Siobhan Guerrero McManus, doctora en Filosofía de la Ciencia, corresponsable del Laboratorio Mexicano de Diversidades, docente de la Universidad Nacional de México. Nos acompaña también el doctor Gabriel Gallego Montes, doctor en Estudios de Población. Bienvenido, doctor. Y la doctora Nancy Prada, del Centro de Memoria Histórica. Y realmente nos alegra poder compartir, no solo porque son grandes investigadores e investigadoras, sino por todo el cariño de la construcción de años de trabajo conjunto. Nosotros, cuando nos hemos preguntado ¿por qué estas jornadas de investigación? Y hemos revisado no solo porque en Colombia estamos viviendo cotidianamente, ¿verdad?, toda una cantidad de discursos que se contraponen unos y otros. Tenemos discursos informados, discursos desinformados, discursos que vienen desde los marcos científicos, otros religiosos, otros políticos, y realmente lo que estamos viviendo en Colombia, ¿verdad?, es un, podríamos decir, como un mare magnum de información que nos tiene un poco acelerados y preocupados en torno a una problemática que en términos de datos, y lo vamos a abordar en términos de datos, para América Latina es muy preocupante. Dice el informe CLADE sobre diversidad sexual e identidad de género en la educación, aportes para el debate de América Latina y el Caribe, un informe
elaborado en 2015, plantea que el ámbito educativo es uno de los espacios donde más frecuentemente se encuentran presentes las situaciones de discriminación directa o indirecta por motivos de orientación sexual e identidad de género, lesionando el derecho a una educación en condiciones de igualdad. Los sistemas educativos, al responder y o reproducir los patrones de construcción culturales e ideológicas basadas en el heterosexismo y la heteronormatividad, justifican la manifestación del poder patriarcal sobre la corporalidad y replican la reproducción de un modelo sociocultural específico del cuerpo humano que estigmatiza y excluye a las personas por motivo de diversidad afectivo-sexual o identidad y expresión de género. Esta situación deriva en acoso y fobias por discriminación o prejuicio. Corroborando la investigación anterior, el informe La violencia homofóbica y transfóbica en el ámbito escolar hacia centros educativos inclusivos y seguros en América Latina de la UNESCO en 2015 evidencia que la violencia por prejuicio en la región son cifras que intimidan. Con estas cifras que intimidan para la región, con una diversidad de complejidades en torno a lo que es la llamada ideología de género, en esta ocasión el grupo de investigación y la red estamos realmente convencidos que era necesidad, no solo para el país, para la región y también para esta universidad, empezarnos nosotros a preguntarnos, ¿verdad?, desde un marco científico, desde un esquema académico, ¿verdad?, empezar a dar respuesta a todas las preguntas informales que encontramos en nuestro diario tras llegar en nuestra universidad, y en ello es empezar a formarnos e informarnos en torno a qué es la diversidad sexual. Pareciera que fuese un tema central, está en todo, ¿verdad?, en muchos discursos mediáticos, en la cotidianidad, pero es para nosotros importante saber qué es la diversidad sexual, qué es la transexualidad, ¿verdad? Era importante preguntarnos desde un marco científico si los homosexuales, las lesbianas, los bisexuales, los y las transexuales, los y las transgéneros nacen o se hacen. Si se contagia la homosexualidad, ¿sí?, si pueden y deben tener hijos o no, si tienen derechos de ciudadanía, si nosotros los consideramos y las consideramos seres humanos. ¿Por qué están tan nombrados en el proceso de paz, ¿verdad? Y esto de la ideología de género, ¿qué es? Es importante porque estas son las preguntas con las que nos encontramos cotidianamente en las aulas, ¿verdad?, en las calles. Y es importante empezar a reflexionar frente a ello. No voy a tener más preámbulo y vamos a empezar nuestra conferencia central. Primero, dándole las gracias a Francisco Vázquez, para nosotros el querido Paco, ¿verdad? Paco Vázquez, quien trabaja y va a trabajar la conferencia central con la que vamos a empezar estas jornadas, y es la invención del sujeto transexual. En esta conferencia se trata de mostrar que aunque la referencia a cambios de sexo en la cultura occidental es una constante histórica desde la antigüedad, solo en condiciones históricas muy específicas pudo surgir la subjetividad transexual. Este acontecimiento solo fue posible cuando se estableció la diferencia entre identidad sexual e identidad de género. A mediados del siglo XX se trata de reconstruir este proceso analizando la significación atribuida a los cambios de sexo en el interior de cuatro configuraciones históricas: el régimen del verdadero rango, el régimen del verdadero sexo, la era de las perversiones y el régimen del verdadero género. Solo en esta última configuración histórica se hizo intelectualmente posible la figura del sujeto transexual. De este modo se pone de relieve los límites históricos de la categoría de transexualidad y su
estatuto de hecho institucional y se descalifica como un anacronismo la tentativa de presentar toda una serie de casos célebres. Le damos la bienvenida al doctor Francisco Vázquez García, doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Cádiz, catedrático de Filosofía, es especialista en Filosofía Contemporánea Española y Francesa y en Historia Cultural de la Sexualidad. Sobre estos temas ha publicado una veintena de libros y numerosos artículos en revistas internacionales. Le damos la bienvenida a Francisco y para mí es un motivo de gran orgullo, Paco, poder tenerte por estas tierras. Adelante. Bien, buenos días a todo el mundo. De entrada quería agradecer a la Red ILA, a la Universidad Simón Bolívar, a la coordinadora de la Red ILA, la profesora Noemí González, por su tan cariñosa presentación, el habernos invitado a estas jornadas, que tienen ya un prestigio acumulado importante, y habernos invitado a trasladarnos desde miles de kilómetros para participar en este encuentro que yo creo que puede ser apasionante. El tema que voy a tocar y el título de la conferencia, La invención del sujeto transexual, se encuadra dentro de la tentativa de intentar delimitar en qué sentido la transexualidad es una institución y no un hecho, digamos, de naturaleza. Voy a utilizar, para ilustrar la conferencia, este PowerPoint. ¿Sí? Ya están. Bien, quería decir que, para comenzar, que los cambios en la identidad sexual, los cambios de sexo en la civilización occidental tienen una milenaria tradición. Es decir, desde el mundo antiguo y en la Edad Media hay referencias en la mitología, en los rituales religiosos, en las vidas de santos, a cambios de sexo, personas que cambiaron de sexo, que mudaron de sexo. A partir de la Edad Moderna proliferan sobre todo los casos de mujeres que se convierten en tránsfugas de sexo, que adoptan la identidad masculina con la idea de, con la pretensión de ascender socialmente. Yo he puesto aquí algunos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, el caso de Tiresias en la mitología griega, que cambió primero de hombre a mujer y de mujer a hombre al sorprender a unas serpientes apareándose. El caso de Santa Liberata, que es una santa que tiene advocaciones tanto germánicas como en Portugal, que fue una santa convertida en hombre por la intervención sobrenatural. Le salieron barbas y de esta manera evitó casarse con un musulmán que la pretendía. Y luego casos famosos de estos tránsfugas de sexo a los que me he referido en la Edad Moderna. El caso de Catalina de Arauso, la española Catalina de Arauso, conocida también como la monja alférez, que se fugó de un convento de monjas y se convirtió, llegó a ser militar del ejército de los tercios españoles y llegó a estar en Latinoamérica, pasó por Perú, pasó por Nueva Granada. O el caso del Chevalier d'Eon en el siglo XVIII. Bien, es decir, los cambios de sexo existen antes de que se inventara la categoría de persona trans. La categoría de persona trans, sea la transexualidad, que es una categoría psicopatológica, que se acuña a mediados del siglo XX, o la categoría de persona transgénero, que es un concepto que tiene un contenido político, militante, y que se acuña en los años 90. Es decir, los cambios de sexo eran reconocidos antes de que se forjara en fecha relativamente reciente la identidad del sujeto transexual, con esas categorías que he mencionado. Antes de entrar en materia directamente, mi intención es reconstruir brevemente, sintéticamente, la historia de la subjetividad trans. Me gustaría hacer dos aclaraciones previas en torno al título de esta ponencia, La invención del sujeto transexual. ¿Qué significa invención? En primer lugar,
Cuando hago referencia a la palabra invención, no quiero decir que la transexualidad sea un fraude o sea una fábula. Desde la perspectiva de aquellos que son detractores de los estudios de género y que califican a los estudios de género como ideología de género, la transexualidad constituye un fraude, no existe realmente. Uno de los fraudes incluidos en la ideología de género. No es ese, desde luego, mi punto de vista. En mi país, este año último, en mi país, España, ha recorrido las ciudades de la nación un autobús de una asociación contraria a los estudios de género, contraria a lo que ellos llaman la ideología de género, y ese autobús de esa asociación llevaba un rótulo donde decía que las niñas tienen vulva y los niños tienen pene. Claro, en ese rótulo se estaba, digamos que, aniquilando simbólicamente la existencia de los intersexuales y la existencia, obviamente, de las personas trans, de las personas transexuales. Bueno, cuando hablo de la invención de la transexualidad, no quiero decir que la transexualidad sea un fraude o sea una fábula, no es ese el sentido que quiero utilizar. Tampoco en el sentido quiero utilizar, cuando hablo de la invención de la transexualidad, el rechazo que de la categoría de transexualidad se da en algunos círculos de algunos profesionales, digamos, de la psicología, especialmente del psicoanálisis, donde hay algunos detractores del concepto de transexualidad, dicen que en realidad la transexualidad no existe como tal categoría no zoológica, sino que lo que son los transexuales realmente es personas con neurosis o con procesos incluso psicóticos. Tampoco hablo de la invención de la transexualidad en ese sentido. Cuando hablo de la invención de la transexualidad, a lo que me refiero es a la idea de que la transexualidad no es un hecho, y utilizo aquí una distinción del filósofo norteamericano John Searle, la transexualidad no es un hecho en bruto, sino un hecho institucional. ¿Qué significa hecho en bruto, hecho institucional? Los hechos en bruto son fenómenos que acontecen con independencia de nuestros códigos simbólicos y de nuestras prácticas sociales. O sea, el deslizamiento de un glaciar, la reduplicación del código de ADN, el movimiento de las moléculas de un gas, son procesos que acontecen con independencia de las formas simbólicas con las que los conceptualicemos. Estos serían los hechos brutos, como los denomina Searle. Los hechos institucionales, sin embargo, son configurados, son conformados a partir de los códigos simbólicos y de las prácticas sociales que nos permiten configurarlos. Por ejemplo, los sacramentos, el fútbol, los cheques bancarios o también la transexualidad. En este sentido, hablo de la invención del sujeto transexual, puesto que los hechos institucionales son hechos históricos, son hechos conformados en el curso de la historia. Los sacramentos son el producto de un proceso histórico, el fútbol es una práctica que surge históricamente en determinadas condiciones y lo mismo sucede con la transexualidad. No se trata de un objeto natural, no se trata de un hecho en bruto, sino de un hecho institucional. Esta es la primera aclaración que quería hacer. La segunda aclaración tiene que ver con lo siguiente. Para que sea posible hacer referencia a personas transexuales o a personas trans en general, es necesario que en una cultura se haya producido la distinción entre sexo biológico y género psicosocial. Porque, obviamente, la transexualidad designa una no concordancia entre el sexo biológico que se posee, hormonal, cromosómico, etcétera, y el género psicosocial que se ha aprendido o que se experimenta. Entonces, si en una cultura no se ha diferenciado el género del sexo biológico, propiamente en esa cultura no pueden existir transexuales. Y la disociación entre género y sexo biológico es relativamente reciente. Luego indicaré que esa distinción entre sexo biológico y género tiene lugar a mediados del siglo XX, en el ámbito médico, además. El concepto de género no lo inventa la teoría feminista, lo inventa el concepto de rol de género y el de identidad de género, se inventa en un marco clínico, en un marco médico, que luego la teoría feminista lo va a utilizar, obviamente, ese concepto. Eso significa que no podemos proyectar la categoría de sujeto transexual a individuos
y a experiencias anteriores a la distinción entre sexo biológico y género psicosocial. Esto significa que, por ejemplo, el célebre caso de un hermafrodita del siglo XVI, juzgado por la Inquisición por bigamia, caso de Elena de Céspedes, Inquisición de Toledo, en España, un caso que ha sido muy comentado también por los estudiosos de género, no solo del mundo hispano, sino también norteamericanos. Elena de Céspedes, se ha dicho a veces que era un transexual. No, no era un transexual, porque en su época no existía semejante catalogación de los seres humanos. Nuestras descripciones científicas o científico-sociales de las conductas tienen que ser compatibles con las descripciones que los propios actores en ese momento histórico hacen de esas conductas, porque si no deformamos la experiencia histórica que estamos estudiando. Por la misma razón, la persona que sirve de ilustración al Congreso o a las jornadas que se están inaugurando, que hemos iniciado hoy, que es Einar Wegener, el pintor danés Einar Wegener, luego convertido en Lili Elbe, la chica danesa de la película La chica danesa, que es la ilustración, la portada de este congreso. Bueno, pues esta persona no fue diagnosticada como transexual. No es en rigor. En 1930 no se había diferenciado todavía el género del sexo biológico. No era un transexual. Fue operada y diagnosticada como intersexual. Con esto indico ya que una de las cautelas principales del análisis que propongo es la cautela de evitar el anacronismo, las proyecciones anacrónicas de nuestras categorías. Entonces, a continuación, de forma muy sintética, voy en tres pasos o en tres etapas distintas, voy a realizar mi exposición. Voy a hablar en primer lugar de cómo se entendían los cambios de sexo en el antiguo régimen, es decir, en la Europa de los siglos XVI al siglo XVIII, a partir de algunos casos que he trabajado. Yo he trabajado sobre todo los casos del mundo ibérico, de España, de Portugal, fundamentalmente. Después, en un segundo momento, voy a hacer referencia a cómo en el curso del siglo XIX se impone una manera de pensar la identidad sexual, lo que se ha denominado el régimen del verdadero sexo biológico, que excluye la posibilidad de cambios de sexo. Y finalmente, en el tercer momento de mi exposición, voy a entrar en la controvertida discusión acerca de la génesis del sujeto transexual en la sexología de mediados del siglo XX. Esos son los tres pasos a los que me voy a ceñir. Voy a empezar, en primer lugar, con cómo se pensaban los cambios de sexo en la sociedad del antiguo régimen, de la Europa del antiguo régimen, siglos XVI al siglo XVIII. Claro, en ese horizonte intelectual de ese periodo no existía la diferencia, no se establecía una diferencia entre naturaleza y sociedad, entre biología y cultura y, por lo tanto, entre sexo y género. La naturaleza, la vida, no era entendida como un conjunto de procesos regidos por sus propias leyes, sino que la naturaleza y la vida eran vistas como un lenguaje a través del cual Dios se comunicaba con los fieles, Dios se comunicaba con los humanos. Es decir, la naturaleza era un escenario moral. Pues bien, en esa naturaleza sacralizada, o en esa vida sacralizada, Dios había establecido que en la especie humana existen dos sexos, porque de ese modo se permitía la procreación. El famoso creced y multiplicaos del Génesis, lo que indica, lo que apunta es a que el ser humano, mediante la procreación, continúa la tarea de los siete días de la creación divina. Entonces, para que sea posible la procreación, es necesaria la existencia de dos sexos biológicos diferenciados. Pero Dios, por otra parte, como es omnipotente, puede perfectamente transgredir esa división y puede crear seres hermafroditas y puede también hacer posible los cambios de sexo. La medicina y el saber de los naturalistas de los siglos XVI al XVIII concordaba con esta cosmovisión teológica. En la medicina de esa época regían las teorías fundamentalmente de Galeno, de los grandes médicos de la antigüedad, Galeno e Hipócrates. Galeno consideraba que
los genitales masculinos y los genitales femeninos eran idénticos. La diferencia no estaba en su estructura ni en sus características materiales, sino en su posición. Según Galeno, los genitales masculinos están en el exterior del cuerpo, mientras que los genitales femeninos están en el interior. Pero los testículos masculinos equivalen a los que se llamaban testículos femeninos, es decir, ovarios. La vagina y el cuello del útero femeninos equivalen al miembro viril, pero están hacia el interior. Imagínense lo que es un guante. El guante vuelto hacia afuera son los genitales masculinos, el guante vuelto hacia adentro son los genitales femeninos. Ese es el modelo galénico. Por otra parte, era posible un cambio de sexo, que una mujer se convirtiera en varón, desde las coordenadas de la fisiología hipocrática, que era la fisiología que en estos siglos de la edad del antiguo régimen predominaba. Según la fisiología hipocrática, como ustedes a lo mejor han estudiado en algún momento, los temperamentos o cualidades que predominan en la mujer son la frialdad y la humedad, mientras que en el hombre predomina el temperamento cálido y seco. Esto explica muchas cosas. Por ejemplo, que la mujer todo el nutriente que recibe no lo consume completamente por su frialdad y por su humedad. De ahí que queda un resto que se elimina mensualmente, un resto que se corrompe. Si la mujer no lo elimina, es venenoso. En fin, no me voy a extender mucho con esto. El caso es que si una mujer, desde el planteamiento hipocrático, realizaba un esfuerzo, es decir, se producía un aumento de calor, particularmente si llevaba a cabo una tarea masculina, una actividad masculina, acarrear leña, por ejemplo, podía suceder que ese aumento de calor hiciera que los genitales, que como un guante estaban hacia adentro, se volvieran hacia afuera y la mujer se convirtiera en varón. Se producía entonces lo que se llamaba una mejora de sexo. Claro, se justificaba desde el punto de vista médico y de los saberes de los naturalistas los cambios de sexo siempre que fueran de lo peor hacia lo mejor. Estamos en un modelo de pensamiento jerárquico, teleológico. Desde el principio aristotélico de que la naturaleza nunca va hacia lo peor, sino siempre hacia lo mejor, los únicos cambios de sexo aceptados son cambios de mujer a hombre. Los cambios contrarios se consideraban que eran o un fraude o bien obra del demonio. Había una participación demoníaca. Pero las mejoras de sexo eran factibles desde un punto de vista médico, desde un punto de vista de los naturalistas. Esto que he estado resumiendo aquí del predominio del modelo hipocrático y galénico y de la posibilidad de las mejoras de sexo implica que en esta era del antiguo régimen el modelo de identidad sexual que predominaba era un modelo jerárquico, de manera que la mujer era vista como un hombre inferior, como un hombre defectuoso. En realidad, en este modelo no había hombres y mujeres. Esto nos choca mucho, nos rompe mucho los esquemas. Porque nosotros pensamos en que hay hombres y hay mujeres, hay dos sexos biológicos diferenciados. Pero en este esquema solo había un sexo, el de varón. Y la mujer era un hombre defectuoso, como se decía citando a Aristóteles. Un hombre defectuoso, un hombre errado. Entre la mujer como hombre defectuoso y el varón plenamente viril, en ese modelo de sexo único, de un solo sexo, monista y jerárquico, entre esos dos polos existían toda una variedad de seres posibles, hermafroditas de distintos tipos, hombres que menstruaban. Se decía, por ejemplo, que los judíos, un signo de su condición judía, que eran hombres inferiores, eran que tenían menstruaciones. Hombres lactantes, que podían amamantar, mujeres con el clítoris muy desarrollado, megaclitorídeas o virágos, como también se les llamaba, individuos afeminados, toda una escala de seres, y también era posible en esa escala el mejoramiento de sexo, los cambios de sexo. O sea, fíjense que es un esquema de representación, lo estudió muy bien el profesor Thomas Laquer, su libro
luego ha sido muy discutido, muy utilizado, yo no voy a entrar en la controversia suscitada por la Laker, pero sí es representativo el planteamiento de la Laker. El paisaje de la representación de los sexos en ese horizonte cultural era el de un solo sexo y un modelo jerárquico. Por eso se tendía a representar visualmente los sexos marcando las semejanzas. Cuando se representaban, ya me he pasado. Cuando se representaban los genitales, se tendía a representarlos de manera frontal, marcando la semejanza, la simetría. Los genitales masculinos y femeninos para que se viera el principio galénico de su identidad. La única diferencia era de posición. Si se fijan ustedes en los libros de texto escolares en la actualidad, el sexo masculino normalmente, los genitales masculinos normalmente se representan de forma transversal, lateral, y los femeninos de forma frontal. Esa representación no es más científica que esta. Obedece simplemente a un esquema de pensamiento, a un esquema intelectual, a un modelo intelectual de representación de los sexos diferente al que predominaba en este periodo. Es decir, en este planteamiento del antiguo régimen, el cuerpo era visto, el cuerpo biológico no era visto como el fundamento o la roca dura donde se asentaba la identidad, sino que se trataba de un cuerpo sumamente fluido. Un cuerpo donde se podían experimentar cambios de sexo, mejoras de sexo, como hemos dicho antes. Aquí traigo dos ejemplos españoles. El primero es el caso de la monja Magdalena Muñoz, que se convirtió en Alonso Muñoz en 1617, en un convento en Úbeda. Esta monja, arrastrando leña, tuvo un exceso de calor y se le salieron los genitales. Y se convirtió en varón, dejó el convento, su padre se puso muy contento, porque no tenía heredero varón, y se convirtió en Alonso Muñoz, ya tuvo primogénito y se casó, en fin. Sobre este caso hay incluso alguna novela. Yo ahí he presentado la relación de suceso donde se describe este caso. O el caso del cambio de sexo en una parte del oeste de España, en Benavente, Zamora, de la mujer de un campesino, hacia 1550, que huyó de la mala vida que le daba el marido y decidió convertirse en hombre. Y ahí se dice en el texto que con tanta fuerza se representó y tanto deseo tenía de convertirse en hombre, que finalmente, muchas gracias, finalmente físicamente acabó transformándose en varón. Es decir, vemos ahí un modelo de cuerpo fluido, donde lo biológico es completamente fluido, no es la base de la identidad social. Entonces, realmente, en esta época histórica no existía ni el sexo biológico ni el género social. Lo que existía es lo que nosotros, quiero decir, otro compañero con el que he trabajado, el profesor Richard Clemenson, de la Universidad de Leeds, y yo mismo hemos denominado el sexo como estamento, el sexo como rango. Es decir, en este periodo, ser hombre o ser mujer era como ser villano o ser noble. Era como pertenecer a un estamento, a un rango. De modo que tanto las características sociales como las características físicas eran atributos del rango, del estamento. No había un privilegio en el orden de la realidad de lo biológico sobre lo social, porque realmente no estaban diferenciados, eran dos características del estamento al que se pertenecía. De la misma manera que un villano no podía llevar espada o no podía llevar armiño, una mujer carecía de una serie de prerrogativas. No podía ser juez, no podía ser catedrático, no podía ser testigo en un juicio, no podía testar una herencia. Es decir, la pertenencia al sexo era como la pertenencia a un rango estamental. Claro, ya hemos visto que la biología no suministraba. Vamos a seguir aquí. La biología no suministraba ningún soporte de la identidad. Entonces,
Eso no significaba que en la sociedad del antiguo régimen la gente pudiera transitar de un sexo a otro libremente. A veces se ha dado una visión demasiado arcádica, demasiado idealizada, de las identidades sexuales en las sociedades del antiguo régimen. El propio célebre filósofo Michel Foucault ha caído alguna vez en este error. Lo que ocurría es que, como la biología era sumamente fluida y no permitía fijar la identidad sexual, diferenciar claramente las fronteras entre hombres y mujeres, esta tarea se encomendaba a las instituciones sociales. El derecho penal, el derecho canónico, la Inquisición, las bandas juveniles que intervenían en las comunidades campesinas, actuaban preservando las diferencias de prerrogativa y de privilegio entre hombres y mujeres, evitando que estos se mezclaran en los lugares públicos, las separaciones en los lugares públicos, en los teatros, por ejemplo, en los espectáculos, la persecución de toda conducta que implicara poner en riesgo esa barrera entre los dos sexos, por ejemplo, la sodomía, la persecución de la sodomía, el castigo en muchas sociedades europeas, el castigo penal de aquellas personas que se vestían con atuendo o con apariencia del sexo contrario. Esto solo en situaciones extraordinarias, mascaradas, carnavales, o eventualmente en el teatro, aunque también sobre esto había todo un hilo de prohibiciones, podía una persona llevar el atuendo del sexo distinto al que pertenecía. Es decir, como las identidades sexuales no se anclaban en la biología, eran las instituciones sociales las que tenían que preservar, mediante la policía de costumbres, mediante el derecho, etcétera, la diferencia entre los sexos. Claro, esto permitía todo un juego de usurpaciones, de la misma manera que encontramos en la literatura y en el teatro del barroco, por ejemplo, el rey que se hace pasar por mendigo o el príncipe que se hace pasar por vagabundo, encontramos también muchos casos, todo un amplísimo género teatral, sobre todo de mujeres que se hacen pasar por hombres, y menos, aunque también, de hombres que se visten de mujeres. El teatro italiano, el teatro español del siglo de oro, juega muchas veces con tambalear las identidades sociales o estamentales sexuales establecidas, de manera que una chica se hace pasar por chico para seducir, o un chico se hace pasar por chica para seducir a una chica, o viceversa. Pero al final se acaba resolviendo el problema y cada identidad vuelve a su sitio, al sitio que socialmente le corresponde. Esta es, de forma muy resumida, la forma de afrontar en el antiguo régimen la representación de las identidades sexuales y de los cambios de sexo, la posibilidad de las mudanzas de sexo, algo que a nosotros nos parece absolutamente exótico. Este panorama va a cambiar entre la Ilustración y las revoluciones liberales. Como saben ustedes, el liberalismo, las revoluciones liberales, implica el fin de la sociedad estamental. Desaparecen los estamentos. Todos los seres humanos son nivelados en el estatuto de ciudadanía. Todos somos sujetos jurídicos, en principio, con los libres e iguales, con la misma consideración. Esto significa el fin de los estamentos privilegiados, del clero, de la nobleza como estamentos privilegiados, que no pagaban impuestos, etcétera, etcétera. Y significa también el fin de los estamentos sexuales, en principio. El fin de la diferencia jerárquica entre hombres y mujeres y su igualación. Hombres y mujeres comparten el estatuto de ciudadanía. El problema es que, como en el nuevo orden de la ciudadanía, en ese orden de igualdad, de nivelación, ¿cómo se puede justificar con la construcción de la sociedad industrial la división social de los sexos, de manera que las mujeres se confinen al ámbito doméstico, al ámbito de la reproducción, y los hombres tengan su lugar propio en el ámbito de la producción y en el foro también, en el desarrollo de la política, en el espacio público? Es decir, esa división social, sexual, del trabajo, de las ocupaciones, ya no se pueden fundar en un modelo jerárquico, en unas diferencias
de prerrogativas estamentales? ¿Dónde se pueden fundamentar? Porque se consideran indispensables para la puesta en marcha de las sociedades modernas, de las sociedades industriales. Bueno, pues aquí el gran invento de la modernidad fue reinstalar esa diferencia entre hombres y mujeres en el plano de la biología. Hombres y mujeres son iguales desde el punto de vista legal, pero sucede que tienen organismos diferentes, de manera que las mujeres poseen organismos que las predisponen a ciertas ocupaciones y las excluyen de otras. Las predisponen para las ocupaciones que tienen que ver con el cuidado, que tienen que ver con el cuidado de los más débiles, que tienen que ver con la reproducción, mientras que el hombre biológicamente está predispuesto, está determinado biológicamente para ocuparse de los asuntos públicos y de la esfera productiva. Es decir, se sustituye el modelo monista, un solo sexo y jerárquico, por un modelo dualista. Hay dos sexos biológicos diferenciados en la especie humana, donde las diferencias sociales se fundamentan y se explican a partir de diferencias orgánicas, de diferencias biológicas. Claro, aquí hay otro acontecimiento que converge a la hora de producir esta irrupción de un nuevo modelo, que es el modelo que nos resulta próximo en principio, que es el modelo dualista de los dos sexos biológicos complementarios, de diferencias horizontales, no verticales. Hombres y mujeres, ambos son diferentes biológicamente, pero ambos son necesarios para la reproducción de la vida social. Bueno, pues hay un acontecimiento muy importante que coincide en el tiempo con las revoluciones liberales, y ese acontecimiento es la aparición de la biología. La vida se desacraliza. La vida y la naturaleza ya no son la expresión de la voluntad de Dios, sino que son un conjunto de procesos regidos por sus propias leyes, por sus propias normas internas. La vida, dirán Lamarck o dirá Bichat, es el conjunto de funciones biológicas que resisten a la muerte. La vida se rige por leyes inmanentes, leyes intrínsecas. Esto significa que el hombre puede llegar a gobernar los procesos vitales siempre que se subordine a esa legalidad interna, a esa normatividad intrínseca que rige esos procesos. En la era del liberalismo se impone la idea de un gobierno de la vida, de un gobierno humano de la vida, de lo que Michel Foucault llamó biopolítica o llamó biopoder, pero desde un planteamiento liberal. Es decir, gobernar la vida significa dejar hacer a las leyes biológicas. De la misma manera que gobernar la economía en el modelo liberal significa el laissez-faire, dejar hacer a la ley de la oferta y la demanda, no interferir en los precios por parte de la administración, por parte del Estado, se dirá en el ámbito biológico y concretamente en el ámbito de los sexos, el buen gobierno es el que menos interviene. Es decir, es la naturaleza la que por sí misma establecerá en cada lugar lo que corresponde al hombre y lo que corresponde a la mujer. No tienen sentido normas, ordenanzas como las del antiguo régimen, artificiales, que van contra las leyes de la vida. Aquí se sitúa, por ejemplo, todo el ataque, toda la ofensiva en la literatura, en la novela romántica, en el teatro de costumbres, pero también en la medicina, contra los matrimonios de conveniencia. Los matrimonios de conveniencia implican transgredir las leyes de la biología. Un señor mayor y anciano se casa con una chica joven. Esto lo que anuncia es una progenie corta o la esterilidad o una progenie enfermiza, degenerada. Es decir, la propia biología establece por sí misma las pautas que han de adoptar hombres y mujeres y excluye este intervencionismo basado en las instituciones. Entonces, el buen gobierno liberal de la vida es el gobierno que se apoya en las leyes intrínsecas de la vida y, en el caso de los sexos, en las leyes biológicas que sitúan a cada sexo con unas características completamente diferenciadas. Esto significa también que todo ese jardín de las especies que constituían hermafroditas, virgos, hombres menstruantes, desaparece y cambios de sexo desaparecen en este nuevo régimen del verdadero sexo biológico. Hay dos sexos biológicos en la especie humana. Los hermafroditas son fábulas, los cambios de sexo son supersticiones, obra del fanatismo. Lo que hay es
dos sexos biológicos inconmensurables entre sí. Y se pone el énfasis en las diferencias óseas, en las diferencias en la morfología genital interna y externa, en las diferencias en los caracteres masculino y femenino secundarios. Desaparece, por lo tanto, del ámbito científico la referencia a hermafroditas y a todos estos seres intermedios que eran característicos del antiguo régimen. Y aparece además un nuevo cometido. En los casos de una persona que nazca, que no se sepa bien cuál es su verdadero sexo, en la medicina, concretamente la medicina forense, que nace como ciencia de Estado a comienzos del siglo XIX, la que tiene que diagnosticar cuál es el verdadero sexo de la persona. Nace un niño ambiguo, con características indeterminadas, pues bien, el médico debe encontrar cuál es su verdadero sexo. Porque ciertamente, aunque todos llevamos un verdadero sexo biológico, se conocen vicios de conformación, anomalías, que es el ámbito de estudio de una nueva ciencia, la teratología, que dificultan el diagnóstico del verdadero sexo del sujeto. El cometido de la medicina forense, de la medicina legal, será su cometido no solo científico, sino también político, establecer el verdadero sexo en los casos de duda. Algunos ejemplos clásicos de este planteamiento los ofrece, bueno, el caso famoso que estudió Michel Foucault del Coulin Barban, una maestra que se descubrió, había nacido hermafrodita, pero se pensó al nacer que era mujer, y cuando como maestra se formó en una escuela de formación de enseñantes, de maestras, tenía aficiones por otras chicas, eso dio lugar a un escándalo y finalmente se le hizo un reconocimiento médico y se descubrió que en realidad se trataba de un varón. Entonces se le obligó, el diagnóstico médico forense, a cambiar de sexo. Finalmente acabó esta persona suicidada. El caso del Coulin Barban, de Lina Rosa, es decir, digamos, los hermafroditas o los mutantes de sexo en el antiguo régimen se convierten ahora en pseudo-hermafroditas y los cambios de sexo en falsos cambios de sexo. Todo el mundo tiene un verdadero sexo biológico y es la disciplina forense la que tiene que determinarlo. ¿Según qué procedimiento se determina el verdadero sexo? En el siglo XIX, que es cuando se desarrolla este régimen del verdadero sexo biológico. Pues fundamentalmente hay dos criterios. Un primer criterio, que es el que predomina hasta los años 70 del siglo XIX, desde el principio del XIX hasta finales del XIX, primer criterio de diagnóstico, que se sustenta en el examen de la morfología genital externa y en el examen de los caracteres secundarios, de la voz, del vello corporal, la estructura ósea. Este criterio lo va a fijar canónicamente un médico francés, Jean-Marc Henri Marc Chrétien, en 1817. Claro, este criterio daba lugar a dejar sin solución muchos casos de diagnóstico ante personas ambiguas, ante personas sexualmente ambiguas. Por eso, a finales del siglo XIX, con el desarrollo de la medicina de laboratorio, se establece un nuevo criterio. El nuevo criterio establece el verdadero sexo de una persona, en caso de duda, a partir del examen de muestras del tejido de las gónadas masculinas, de las gónadas femeninas, el examen en el microscopio en el laboratorio, lo que se llama el criterio histológico, el criterio basado en el examen microscópico del tejido gonadal. Esto es lo que se ha llamado la era Theodor Klebs, un médico austriaco hacia fines de los años 70 del siglo XIX, es el que establece este criterio y abre una nueva era dentro de la era del verdadero sexo biológico, que es la era de las gónadas. Así la ha llamado, así la denomina o la bautizó el libro de Alice Domurat Dreger, Hermaphrodites and the Medical Invention of Sex, que es un libro clásico sobre este tema. Es decir, en este planteamiento decimonónico, las diferencias sociales, lo que nosotros llamaríamos diferencias de género, pero en esta época no se distinguía el género del sexo biológico,
las diferencias de ocupación, las diferencias desde el punto de vista de la personalidad entre hombres y mujeres se explican a partir de la roca dura de las diferencias orgánicas, de las diferencias biológicas. Pero claro, aquí aparece un problema. Si las diferencias entre hombres y mujeres, las diferencias de temperamento, las diferencias de personalidad, se explican a partir de la biología, ¿por qué ocurre que hay mujeres que desean tener una identidad masculina e incluso se visten de hombres y llevan una vida masculina hasta que son descubiertas? ¿O por qué sucede que hay hombres, cada vez más a partir del siglo XIX, que adoptan una identidad femenina? Es decir, si el sexo biológico determina la posición social de los sujetos, ¿cómo es que hay sujetos que poseyendo un sexo biológico se sienten del sexo contrario y se ven atraídos por los de su mismo sexo? Desde el punto de vista del criterio estrictamente biológico, estos comportamientos constituyen un problema. ¿Cómo se va a resolver ese problema? Aquí pasamos a un momento, un nuevo momento a finales del XIX, en la misma época en que se está descubriendo el criterio gonadal, aparecen en el ámbito de la psiquiatría francesa y germánica primero y luego en el ámbito de la psiquiatría británica, aparecen la catalogación de las perversiones, de lo que se llamarán perversiones del instinto sexual. El instinto sexual, podemos decir, se inventa, lo que se llamará también el instinto de propagación o el instinto genital, se inventa a finales del siglo XIX y en relación con el problema de la clasificación y catalogación de las perversiones. Es decir, el instinto sexual, a diferencia del sexo biológico, no tiene nada que ver con los genitales, no tiene nada que ver con las gónadas, no se sitúa en un espacio físico, se sitúa en un espacio psíquico. Un espacio psíquico relacionado, obviamente, con el funcionamiento del sistema nervioso y con el funcionamiento del cerebro. Pero no tiene una inscripción física. Las clasificaciones, las taxonomías de perversiones que empiezan a proliferar en el mundo occidental a partir de las últimas décadas del siglo XIX, consideran que el instinto sexual puede tener manifestaciones normales o manifestaciones patológicas. La manifestación normal se identificará con lo que hoy conocemos con el nombre de heterosexualidad. Es curiosa la historia del término heterosexual y heterosexualidad. El término heterosexual lo inventa un gran, que está ahí a la derecha, un gran psiquiatra austriaco, Graf Ebing, que en 1886, en una monumental clasificación de perversiones, tipología de perversiones, en su obra Psicopatía Sexualis, habla de la heterosexualidad para referirse a una perversión. O sea, la palabra heterosexual designa primero una perversión. La perversión que equivale a lo que nosotros hoy llamamos bisexualidad. El propio Graf Ebing, en 1892, rectifica esa definición y hablará de la heterosexualidad como la norma sexual. Claro, la heterosexualidad consiste en la atracción por las personas del sexo distinto con fines de tener una relación de coito con vistas a la reproducción. Esa es la norma sexual. Todo lo que se desvía de esa norma entra dentro de la catalogación de las perversiones. Pues bien, en el conjunto de las grandes clasificaciones de perversiones que se producen desde finales del siglo XIX, la perversión principal, la perversión estrella, podríamos decir, es la de aquellos sujetos que tienen preferencias sexuales por los de su mismo sexo, tienen preferencias, se sienten atraídos por los de su mismo sexo y al mismo tiempo se identifican con el sexo contrario. A esto se les denominará de formas muy distintas uranistas, filopedas. El concepto y el término que más éxito tendrá finalmente es el de inversión sexual. Los invertidos sexuales,
dirá la psicopatología de finales del siglo XIX, son individuos que tienen, en el caso, por ejemplo, de los varones, cuerpo de varón, pero instinto de mujer. Por eso desean, como tienen instinto sexual de mujer, desean a otros hombres. En el caso de las invertidas femeninas es al revés, cuerpo de mujer, pero instinto sexual de varones. El concepto de inversión sexual, quien lo va a elaborar de manera más acabada, es el propio Kraft-Ebing. El concepto de inversión sexual no equivale al de homosexual, cuidado. El invertido sexual no se define solo por la preferencia de objeto sexual, se define también por el rol sexual que desempeña. O sea, el invertido varón se identifica con las mujeres y, por lo tanto, le atraen sexualmente los hombres. El concepto de homosexual, de homosexualidad, es algo posterior. El término se acuña en 1869, pero va a ser fundamentalmente Freud el que le va a dar un sentido diferenciado respecto a la inversión sexual. Freud dirá, no, el homosexual no se identifica con el rol, el homosexual varón, por ejemplo, no se identifica con el rol femenino, no se identifica con el papel femenino. Únicamente su ubicación es por la elección del objeto sexual. Elige como objeto sexual a los de su mismo sexo, a otros varones, pero no se identifica con las mujeres. Es decir, una cosa es el invertido, la inversión sexual, otra cosa es la homosexualidad. Bueno, pues digamos que entre Kraft-Ebing y Freud, entre 1885-1910, toda persona que pretendía ser del sexo distinto al que poseía era catalogado como invertido sexual o era catalogada como homosexual, salvo dos casos. El primero, el caso de los denominados por Kraft-Ebing, que es una categoría que se conserva hoy, travestis fetichistas. Los travestis fetichistas, que los cataloga Kraft-Ebing, son individuos, la mayoría son varones, que gustan vestirse de mujer para excitarse sexualmente, para masturbarse. Estos sujetos no son invertidos sexuales, dirá Kraft-Ebing, y Freud también, no son propiamente invertidos sexuales, no son propiamente homosexuales. La otra excepción la constituyen aquellos sujetos que se identifican con el rol sexual diferente al suyo, por ejemplo, hombres que se sienten mujeres, pero que sin embargo no se sienten atraídos sexualmente por otros hombres. Simplemente se identifican con el rol, hombres, por ejemplo, que se identifican con el rol femenino, o mujeres que se identifican con el rol masculino, pero no por ello son atraídas sexualmente por mujeres o por hombres, en el caso de los hombres. Esta categoría planteaba un verdadero problema a la psicopatología de las perversiones. De hecho, Kraft-Ebing consideraba que estos que él llamó invertidos intelectuales, en vez de invertidos sexuales, inversión intelectual, dice, en realidad no son perversos. Su problema no es una desviación del instinto sexual, que tiene que ver con una patología de la voluntad. Son personas que tienen un problema de enfermedad mental, en rigor, es decir, poseen un delirio. Su anomalía está en el ámbito intelectual, no en el ámbito propiamente del instinto. Entonces, Kraft-Ebing consideraba que estos invertidos intelectuales no eran propiamente perversos, más bien se acercaban a las figuras de los psicóticos. Por su parte, Freud sí consideraba que los individuos que gustaban vestirse y adoptar el rol del sexo distinto al suyo eran homosexuales latentes. De hecho, Freud decía que los hombres que gustan vestir y tener el comportamiento propio de las mujeres, aunque no tengan relaciones sexuales con hombres o no deseen sexualmente a otros hombres, en realidad
tienen una homosexualidad latente, porque se identifican con la figura de una madre castradora. La explicación psicoanalítica de Freud, de Steckel, en ese momento. Bueno, este es el panorama hasta 1910, pero en 1910 ocurre una novedad importante, y es que Magnus Hirschfeld, el sexólogo alemán que funda el Instituto de Ciencias Sexuales de Berlín, publica una monografía titulada Die Travestiten, los travestis, un estudio en profundidad de aquellos sujetos que tienen preferencia o gustan de adoptar el rol sexual del sexo contrario al que tienen. Y Magnus Hirschfeld, frente a Freud y frente a Kraft-Ebing, sostiene que los travestis no son ni psicóticos ni homosexuales, ni por supuesto invertidos sexuales, sino que constituyen una variedad específica, una perversión. Hirschfeld sigue en la escena, en la arena de las perversiones, una perversión sexual específica. El Hirschfeld de los años 20, con el desarrollo además de la endocrinología, pensará incluso que tiene una explicación desde el punto de vista de las secreciones internas, desde el punto de vista hormonal. De hecho, Hirschfeld sostendrá, como Marañón, como el doctor español Gregorio Marañón, que todas las perversiones se explican como trastornos del sistema endocrino. Pero lo interesante es que Hirschfeld disiente completamente de Freud, del psicoanálisis, disiente también de Kraft-Ebing, y dice, no, los travestis constituyen una perversión peculiar. Claro, Hirschfeld habla incluso, hace referencia a casos de travestis que fueron curados mediante operaciones que les cambiaron el sexo. Y algunos autores, algunos historiadores han dicho, ah, ya Hirschfeld ha inventado el concepto de transexualidad, porque habla de un tipo de travestí que no solamente quiere llevar el atuendo, caso de los travestis masculinos, quiere llevar el atuendo de las mujeres, adoptar su mismo rol social, sino que incluso se quieren cambiar físicamente. Claro, uno puede pensar, aquí estamos ya con la transexualidad, pero no olvidemos que Hirschfeld sigue en el registro de las perversiones. Hirschfeld llega a decir que los hijos de travestis engendran una progenie degenerada. Es decir, no estamos todavía en el ámbito de la transexualidad. Hirschfeld no distingue el sexo biológico del género social, tampoco. Claro, a veces en esta época se empiezan a hacer operaciones que algunos han pensado o han interpretado, yo creo que anacrónicamente algunos historiadores, como operaciones de cambio de sexo, como cirugías de reasignación sexual, en el sentido actual del término. Pero no es así. Las operaciones de este estilo, que se utilizaron hasta la década de los 30, y ahí entra de nuevo el caso de Erik Wegener, de Lili Elbe. Esta fotografía es la fotografía de la chica danesa, la fotografía real de la persona que en el cartel figura la chica danesa, después de su conversión. Las operaciones quirúrgicas que se llevan a efecto hasta los años 40 son operaciones no de reasignación sexual, son operaciones o para curar perversiones o son operaciones para corregir el sexo equivocado de intersexuales. Hermafroditas, que ya a partir de los años 20 se designarán como intersexuales. Operaciones para curar perversiones. Por ejemplo, la homosexualidad. Eugen Steinach, que era un endocrinólogo alemán de los años 20, descubrió que mediante trasplantes de gónadas en animales, de gónadas masculinas, no de la gónada entera, pero sí de tejido gonadal masculino, de los machos en las hembras, en los ovarios de las hembras, se modificaba el comportamiento de los sujetos. Steinach operó a cerdas y les trasplantó tejido testicular y se dio cuenta de que esas cerdas montaban a otras cerdas. Entonces pensó, eureka, ya he encontrado un sistema para curar la homosexualidad. ¿Cómo? Hacia 1915 realizó algunas cirugías trasplantando tejido testicular de hombres heterosexuales en testículos de hombres homosexuales, pretendiendo así curar la homosexualidad.
Es decir, ahí tenemos esas operaciones quirúrgicas no reasignan el sexo de los sujetos, obviamente. Son una curación de perversiones sexuales. Lo mismo sucede con los travestis físicos a los que hace referencia Hirschfeld. No eran operaciones de cambio de sexo, eran operaciones para curar perversiones sexuales. En esta época también, en los años 15, años 20, se hicieron también trasplantes de una especie a otra, incluso. Trasplantes de tejido testicular de simios en gónadas humanas, en gónadas, con la idea, en ese caso, no de curar, sino de mantener la juventud, de vencer a la vejez. Son los experimentos de Serge Voronoff en los años, a principios de los años 20. En fin, con esto quiero decir, no existían cirugías de reasignación sexual en los años 20, en los años 30. Es un anacronismo, por lo tanto, hablar de cirugías para cambiar el sexo en los transexuales en esa época. La otra cirugía era la que se practicaba con los intersexuales. Es el caso de Einar Wegener. Claro, Einar Wegener, el médico que lo operó en 1930, médico en Berlín, diagnosticó a Wegener como un intersexual al cual se le había confundido su verdadero sexo biológico con un sexo de varón. El médico alemán que lo trató dijo, Wegener tenía probablemente, decía él, ovarios hipertrofiados, que además fueron anulados completamente con el sometimiento a rayos X antes de ser tratado por este doctor alemán a finales de los años 20 por parte de Wegener. Entonces, lo que le hizo este doctor alemán, que fracasó en esa operación, tuvo un destino trágico, un final trágico, porque murió Einar Wegener, murió Lili Elbe, era una operación para convertir a este sujeto en mujer, pero porque era realmente una mujer. Y había habido una equivocación de identidad, de identificación sexual. Esto con la misma lógica que se funcionaba en el siglo XIX, cuando había un... Por ejemplo, ocurría muchas veces personas que se habían casado con lo que creían que era una mujer y tenía una hernia inguinal, lo que parecía una hernia inguinal de dolores y tal. El médico la reconocía y decía, anda, pero si es que se trata de un hombre. ¿Y ahora qué se hace? ¿Se anula este matrimonio? En Gran Bretaña, en general, los médicos eran más hipócritas, podríamos decir, decían, bueno, se le dice que no, que era una... Se ha hecho una pequeña incisión y que se mantenga el matrimonio. En Francia la cosa podía ser más dura, porque sí podía llevar a una rectificación de identidad y una anulación matrimonial. Bien, con esto llegamos al último momento de mi exposición, que se sitúa a mediados del siglo XX. A mediados del siglo XX nos vamos a trasladar de la sexología germánica, fundamentalmente, a la sexología norteamericana, a la ciencia de la sexualidad tal y como se desarrollan en Estados Unidos. A mediados del siglo XX tiene lugar un acontecimiento muy importante, y es que el doctor John Money, trabajando con el matrimonio de psiquiatras John y Joan Hammond en la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, diseña una nueva manera de entender la identidad de las personas, la identidad sexual de las personas. De hecho, Money va a inventar el concepto de rol de género. El concepto de rol de género no lo inventa Simone de Beauvoir, que nunca dice rol de género, aunque obviamente implícitamente funciona con ese concepto. Esa expresión la inventa Money. Money dirá, bueno, a la altura de mediados del siglo XX, no existe ningún criterio biológico que nos permita, en caso de duda, resolver cuál es la identidad de un sujeto ambiguo. ¿Por qué? Porque el criterio cromosómico no puede no corresponderse con el criterio hormonal, puede no corresponderse con el criterio del examen de la morfología externa de los genitales o de la morfología interna de los genitales. En el ámbito cromosómico hay también casos como los síndromes de Klinefelter, de Turner y tal, de XXY, etcétera, de manera que tampoco ofrece un suelo duro y seguro para determinar la identidad sexual. Entonces, lo que propone Money es abandonar el criterio biológico. Y dirá Money, en realidad, la identidad del sujeto viene determinada por el aprendizaje social. El género, dice Money,
y hablará de rol de género, se fija en la infancia a través de el desarrollo y el aprendizaje psicosocial dentro del ámbito familiar entre los 18 y los 22 meses aproximadamente. A partir de ese momento ya no se puede modificar. Entonces, Moni afronta el problema de los bebés intersexuales, de los bebés intersex. Cuando nace un bebé intersex, ¿qué es lo que hay que hacer? No determinar su verdadero sexo biológico, porque la biología no nos ofrece ningún agarre seguro. Lo que hay que hacer, puesto que es el medio ambiente lo determinante de la identidad, es asignarle el género que queremos para ese sujeto. Normalmente, por cuestiones técnicas, género femenino. Porque la técnica implicaba la intervención quirúrgica. Un niño que nace ambiguo, desde el punto de vista de los genitales, para Moni es una emergencia social, que hay que corregir. Hay que asignarle inmediatamente una identidad como niño o como niña. Elijamos el género que le vamos a asignar, normalmente el de niña, y operémoslo, cirugía quirúrgica de corrección, de normalización genital, para que la imagen que tenga de sus genitales no contradiga el género en el que lo vamos a educar. Y se evite así desde futuras homosexualidades, familias desestructuradas por ese trauma, problemas de psicopatías diversas, el planteamiento de Moni. Moni defiende un modelo ambientalista, constructivista, no biologicista, pero el modelo no por eso deja de ser bastante terrible. Y hoy en día lo que tenemos es la eclosión de las críticas a este protocolo de diagnóstico que es el que todavía impera en la mayoría de los países. Bueno, pero lo que me interesa es que en la época de Moni y del equipo de Moni aparece la idea de que la identidad viene dada por el género, por el rol de género. Y el sexo se subordina, digamos, la apariencia del sexo biológico se tiene que subordinar al género escogido. Esto coincide en los años 40-50, con el desarrollo también en Estados Unidos, por parte de David Caldwell, de una serie de monografías específicas sobre los travestis. Caldwell publicó varias monografías sobre travestis, grupos de travestis masculinos, y descubrió que había un tipo de travesti masculino, en esto Caldwell seguía bastante a Hirschfeld, que no solo deseaban vestirse como mujeres, sino que además querían que se les operara para convertirse en mujeres. A estos los clasificó como personas que tenían una psicopatía transexualis. Aparece ahí el término ya de transexual. Y aunque todavía dentro del registro de las perversiones, todavía Caldwell no asimila la diferencia entre género y sexo biológico. Pero ya introduce, acuña el término, acuña la palabra, aunque todavía no el concepto. El concepto va a llegar con la obra de Harry Benjamin. Harry Benjamin era un médico nacido en Berlín, formado en la sexología alemana, fue discípulo del endocrinólogo Steinach y estudió también con Hirschfeld, y luego se exilió a Estados Unidos. Y en Estados Unidos, Benjamin estuvo en contacto con Moni y con los estudios sobre intersexuales y las cirugías de intersexuales que estaba haciendo Moni en los años 50. En ese mismo momento, además, tenía lugar un gran escándalo, que fue el caso de la soldado, o el soldado, Christine Jorgensen. Christine Jorgensen era una persona de nacionalidad doble, danesa y norteamericana, que había sido soldado en la Segunda Guerra Mundial, ahí lo ven a la izquierda, y que deseaba fervientemente convertirse en mujer. Estamos hablando del principio de los 50, de los años 50. Claro, Jorgensen en Estados Unidos no podía castrarse porque las leyes no lo permitían, pero las leyes escandinavas y las leyes de Dinamarca permitían la castración voluntaria en algunos supuestos. Entonces, apoyándose en eso, se hizo una penectomía en el año 51, se castró primero en el año 51, se hizo una penectomía en el 52 en Copenhague y luego, una vez vuelto a Estados Unidos, en New Jersey le hicieron en el año 54 una vaginoplastia. Claro, este caso tuvo una repercusión en las noticias a escala planetaria, a escala mundial. Provocó un gran escándalo en la comunidad de psiquiatras y de psicoanalistas que dijeron que este señor era un fraude, que en realidad lo que se llamaban verdaderos travestis en esa época,
o psicopatía transexualis, que había llamado Caldwell, decía muchos psiquiatras que en realidad eran individuos psicóticos, individuos con problemas de esquizofrenia o de doble personalidad. Y los psicoanalistas en su mayoría también negaban esta categoría, decían que se trataba de neurosis muy graves y que no se debía permitir la operación quirúrgica de estas personas. Y, por supuesto, no se debía permitir que cambiaran su identidad en el registro civil. Entonces, el escándalo de Jorgensen fue el que vulgarizó la expresión de cambiarse de sexo. Y tuvo lugar en el momento en que la comunidad científica estaba empezando a alumbrar el nuevo concepto de transexualidad, que lo introdujo Benjamin. Claro, Benjamin aunó, por un lado, los estudios sobre travestis de la tradición sexológica germánica con los trabajos diferenciando sexo y género realizados por John Money y su equipo. Benjamin ya en los 50 habla de la transexualidad. Dice, la transexualidad es un tipo de travestismo que en realidad pertenece, hay que clasificar en otra categoría, porque la transexualidad no se puede curar con psicoterapia, solo se puede curar con la cirugía, con la misma cirugía de reasignación sexual que Money está utilizando con los intersexuales. Hay que utilizarla con estas personas. Benjamin pensaba que además los transexuales probablemente ese comportamiento tenía una base, ese trastorno, él lo veía como un trastorno, no como una perversión, pero sí como un trastorno de personalidad, pensaba que ese trastorno tenía bases endocrinas, bases hormonales también, aunque él no podía probarlo en esas circunstancias. Entonces, a partir del planteamiento de Benjamin, se introduce la discusión sobre la categoría de sujeto transexual en la investigación científica. A mediados de los 60 se llevan a cabo en Baltimore, en la Johns Hopkins, con la intervención de Money, de un Milton Edgerton, que era un endocrinólogo, y Eugene Meyer, que era un psiquiatra, la primera operación de reasignación sexual en una persona diagnosticada como transexual. Estamos hablando de años 65-66. En ese momento todavía la Asociación Psiquiátrica Norteamericana, en su famoso DSM, en el Manual de Diagnóstico de Enfermedades Mentales, en los años, a mediados de los 60 no estaba registrada la transexualidad. O sea, esto, digamos, este concepto estaba en pleno combate dentro de la comunidad científica. Hay una psiquiatra afín a Benjamin, Ira Powley, que en los años 68 publica un repertorio de 100 casos clínicos de transexualidad. De ellos muchos casos anacrónicos completamente. El caballero de On, en fin, algunos de los personajes que yo he puesto, Catalina de Arauso, como ejemplo de transexualidad, claro, recurre a la historia para intentar avalar la nueva categoría nosológica, la nueva categoría psiquiátrica. Finalmente, el debate se va a decantar a favor de la transexualidad y en 1980 se introduce la categoría dentro del DSM. Claro, durante los años 80, buena parte de la militancia trans, en su momento inicial, lo que lucha no es por despatologizar la transexualidad, eso va a venir después. Lo que lucha es por ser reconocidos como transexuales y no como personas con una psicopatía o no como personas con una doble personalidad. El panorama va a cambiar, pero yo en eso ya no voy a entrar, en la lucha militante de las personas trans. A partir de finales de los 80, en los años 90, aparece la categoría de transgénero. Empiezan las legislaciones a no requerir, las primeras legislaciones que en los 80 habían introducido la posibilidad de cambio de sexo con la hormonación y la operación obligatoria, empiezan a cambiar esas legislaciones. A partir de comienzos ya del 2000, se empieza a decir, bueno, no es necesaria la operación, aunque sí la hormonación, en Gran Bretaña, en España, a mediados de 2005, 2006. Luego se va a cuestionar también la hormonación obligatoria y el diagnóstico psiquiátrico. La lucha actual de las personas trans es para combatir el diagnóstico psiquiátrico, la lucha por la despatologización, y esta se ha conseguido. En el DSM de diciembre de 2012 desaparece la categoría de trastorno de la identidad, no de transexualidad, que ya era otra, de trastorno de la identidad de género, aunque se conserva todavía el concepto de disforia de género. En la última edición del DSM. La disforia de género es el malestar que la persona siente en relación con el sexo biológico que posee, que se le ha asignado. Es ese malestar, no es en realidad
el hecho en sí de que la persona se sienta con una identidad diferente al sexo biológico que posee, sino si esa situación le lleva a una experiencia de malestar. Entonces hablamos de disforia de género. Pero el código, el manual de diagnóstico de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud mantiene todavía la categoría de trastorno de identidad de género. Y luego hay otro capítulo importante, yo ya en esto no voy a entrar, que es el de la infancia. No sea de la parte de transexualidad o la parte trans menos despatologizada es la relativa a la infancia. Por eso ahora la lucha de la militancia trans se ha concentrado bastante en ese punto. Bueno, lo dejo aquí, no sé si me he extendido más de la cuenta. Muchas gracias por su atención.